da miedito, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Afortunado. Ah, que no se... Ayer llegamos por la noche a Mazarrón, nos hemos ido a la playa y aquí estamos arregladas, Sara y yo. Sí, Sarita. Porque nos vamos a ver la ciudad encantada de Bolnuevo. A ver si nos ponemos ahí, ¿vale? Venga, que nos vamos, señores. Ahora nos vamos a cenar a mi sitio favorito de Mazarrón, que es el Pizarro. Hemos estado esta mañana en la piscina y ahora nos hemos venido a casa a ducharnos, que nos vamos a subir al faro, que es un mirador en el que hay para tomar cócteles, batidos y demás. Yo espero que a Sara le guste. Ya estamos en el faro con la Sari y vamos a ver atardecer. Tiene tinta la vez en los dientes. ¡Holi! Bueno, paso. Que Sara me quiere aquí trolear. Espérate. No, no te quiero trolear. Es verdad. Ahora os enseñamos las vistas, mirad. Yo, las vistas soy yo. Sigo siendo yo. Ahora veremos atardecer. Nos queda una media hora o así. Amenizaremos con un batido. Una cerveza, mejor dicho. Ah. Habéis pillado. ¿El qué? El fucking best Kiko in the life. O sea, hola, ¿de dónde ha salido este Kiko? Coronita, ¿nos podrías patrocinar o algo? ¿Vale? Y regalarnos, os desesperados, cualquiera de los dos nos vale. O Nikon también. Nos podrían regalar algo.
intento uno de ponerlas en grupo. Y aquí está Sarita. Estamos aquí en Bolnuevo, en la playa. Hoy está revuelto el mar con algas, cuando aquí normalmente está muy limpio, ¿no? Pero a ver si Sara coge algo de, no sé, de rojo. De rojo. Sara, ¿qué opinas de darnos el baño ya? Pero solo es en la entrada, las algas. Me voy a meter. Amigos, hemos llegado a la piscina y no hay algas. No hay algas. Estamos solas, tal cual. Tal cual, está vacía. Así que ahora voy a hacer así. ¡Muy me tiro! ¡Nos tiramos! No, el móvil. No, en serio, o sea, muy fuerte. Así que ahí nuestra sombrillita. Nuestra sombrillita, porque Sara no se puede poner un poco más morena. Vamos a estar aquí en la sombrillita esta un rato. Vamos, un rato que yo me voy a tirar ya. Y la piscina ahora va a las 2. Es la digestión y rumbo a la base. ¿Yo? ¿Digestión? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué más queréis que os enseñe? La piscina, que es bastante grande. El chiringuito, que hasta julio no ponen nada. Y nada, pues eso, que me voy a tirar. ¡Hala, amiga! ¡Ay, que nos metemos! Joder, hace un calor que alucinas, ¿eh? O sea... Me voy a meter, amigos, me voy a meter. Que no. A ver, ahora me meto. Ruth va a intentar hacer un largo, largo, muy largo, un muy largo. Cuando quieras. Entre vosotros y yo, no creo que lo consiga, la verdad. Mira toda la piscina que le queda. Se está desviando un poquito, pero bueno, da igual, tiene toda la piscina para allá sola. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Le queda poco, ¿eh? Le queda poco. Uf, está soltando ya aire, está soltando aire. ¿Tendré que ir a por ella o no? ¡Uy! ¡La has conseguido! ¡Mija! ¡Sigue viva! ¡Casi me muero! Madre, mírala, la tengo que sacar ahora con una grúa de la piscina. Hago para tus seguidores. Casi mueres por ellos, ¿eh? Que cuando se quiere algo se consigue. Mira, ahora. Pinky, consejito del día. Vamos a ir al puerto a tomar algo. A ver si le gustan los sitios a los que voy yo, a Sarita. Y nada, nos hemos puesto así un poco guapitas. Y nada, hemos estado toda la tarde en la piscina y le hemos hecho la cena a mis abuelos. ¿Qué más hemos hecho? ¿Quemarnos? Me ha chicharrado. Nos hemos duchado, hemos cenado, nos hemos arreglado y ahora estamos viendo eso. Nos vamos a emborrachar. Ah, tampoco te pases a emborrachar, dice la otra. Pasamos conexión. Mojito normal, mojito como no, de mango. Buenos días por la mañana, por la tarde.
estamos aquí en un chiringuito, Azar y yo, que hemos venido a tomar algo, por eso hemos venido en chiringuito. Aquí en Bol Nuevo otra vez, de nuevo. Bol Nuevo de nuevo. En Bol Nuevo de nuevo. Porque la playa hacía un montón de frío, un montón de aire y nada, por eso estamos aquí. Así que nos van a traer unas gambitas al ajillo, que es lo único que puedo tomar yo. Lo siento, Sara. La estoy poniendo a dieta también. Y por la mañana hemos dormido, así que... Lo que nos han dejado. Todo bien, lo que nos han dejado. ¿Vienes a mi playa privada? Playa privada. No lo había dicho nunca, pero tengo una. Le he traído que viese una cala que me gusta mucho a mí. Y bueno, ahí se ve otra playa, lo que pasa es que es de piedras, nunca vamos. Nos encontramos en la Cala Negra. Mi cala preferida de Mazarrón. Aunque ya estamos más cerca de Isla Plana, pero bueno, me gusta también, me gusta. He traído aquí a Sara a un sitio de cachimbas, Alhambra. Y nada, hemos pedido... La cachimba de frambuesa. Ah, la de frambuesa esa. ¡Criticona! No, que son bonitos, tía. Es que empieza, esta que va con el vestido rojo... No, zapatos rojos, no se puede, eso no se puede. Too much. Entonces, ¿tú qué llevarías? Pues yo llevaría los... uno de cada cosa, o sea, me refiero. Si mono rojo, zapatos negros. Y si mono negro, zapatos rojos. Pues y morros rojos. Pero con el mono negro, zapatos rojos y morros rojos. Que bueno, ahora os enseñamos la cachimba. Espero que esté muy muy rica, que es nuestra última noche y hay que disfrutarla. ¿A que sí? Ya nos han traído la cachimba, vamos a probarla. Bueno, creo que ya la he probado. Está muy rica. Está muy rica. De frambuesa, amigos. Os invito a probarla. Nos vamos ya. Estamos esperando el bus y a ver qué tal el viaje. Y llegamos como a las 5:30 a Madrid o así, ¿no? Así que eso. Pero nos vamos a ver más en Madrid aquí. Y nada, nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Bueno, yo sí. Me quema mucho. Y yo me pasé de morenita. Yo también. No me importa un carajo porque sé que volverá. ¿Te vas a hacer otra amiga en el máster? Probablemente. Mejor que yo. Probablemente. Ni hace conocidas. Aventura, pero vamos a hacer muchas más, ¿no? Vamos a ir a muchos más sitios. ¡Que te quiero mucho, amiga!